Con el apoyo de 141 de los 193 Estados miembros de Naciones Unidas, la Asamblea General de la ONU aprobó este miércoles una resolución de condena contra la invasión rusa de Ucrania. El texto deplora la agresión rusa contra Ucrania y demanda a Moscú que le ponga fin y retire inmediatamente y sin condiciones sus tropas del país vecino. La resolución, que no tiene carácter vinculante, recibió únicamente 5 votos en contra: Rusia, Bielorrusia, Siria, Corea del Norte y Eritrea, y 35 abstenciones. El resultado de la votación, que fue recibido en pie y con aplausos por una mayoría de la Asamblea General, que se reúne desde el lunes en una sesión especial de emergencia, después de que Rusia vetase un texto similar en el Consejo de Seguridad. El gobierno ruso está cada vez más solo, destacó inmediatamente después de la votación el embajador de la Unión Europea ante la ONU, Olaf Skog, que calificó el voto como histórico. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, destacó que la Asamblea General ha enviado un mensaje alto y claro: detengan las hostilidades en Ucrania ahora, silencien las armas ahora, abran la puerta al diálogo y la diplomacia ahora. El mensaje de la Asamblea General es claro e inequívoco: cesen las hostilidades en Ucrania ahora, silencien las armas ahora, abran la puerta al diálogo y a la diplomacia ahora. Entre aplausos fue recibido el resultado del voto de los miembros de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que aprobó con 141 votos a favor, 5 en contra y 35 abstenciones la resolución que condena la agresión de Rusia contra Ucrania. La gente en todas partes se está levantando para pedirle al presidente Putin que detenga este ataque. El pueblo ruso se pregunta cuántas vidas sacrificará Putin por sus cínicas ambiciones y están consternados por la respuesta. Rusia, que junto a Bielorrusia, Eritrea, Corea del Norte y Siria votaron en contra del documento de 4 páginas, defendió las acciones de su gobierno. Este documento no nos permitirá poner fin a las actividades militares. Por el contrario, podría animar a los radicales y nacionalistas de Kiev a seguir determinando la política de su país a cualquier precio. El representante permanente de Ucrania ante la ONU denunció una vez más la escalada militar contra la población civil y reconoció la importancia de la adopción de esta resolución. Ahora la gente de Ucrania tiene más razones para creer en las Naciones Unidas. Es solo el comienzo. No piensen que con la votación termina todo. El voto es un poderoso mensaje para la Federación Rusa. Por su parte, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas estará analizando durante los próximos días la resolución presentada por Francia y apoyada por México, la cual espera proveer de inmediato ayuda humanitaria para los miles de ucranianos que han salido de su país y los millones que necesitan asistencia dentro del terreno. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. No olvides de suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones, ya que de esta forma tendrás acceso a mucha más información que te será de ayuda. Informar no es un delito, ayúdanos a llegar a los 1000 likes, deja tu comentario, comparte en tus redes sociales y recuerda, aquí eres libre de expresarte.